Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tutoriales Builes. Les habla Wilmar Builes. El día de hoy les tengo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo descargar el reset de las almohadillas de las impresoras Epson, la L3110, la 3210 y otras referencias más desde la página oficial. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es desactivar el antivirus. Dependiendo del Windows que tenga, a veces se puede hacer desde acá, desde la barra de tareas, desde esta parte. O también se puede hacer desde el botón de búsqueda. Acá colocamos Defender y acá aparece. Damos clic en la primera opción y venimos acá donde dice configuración de antivirus. Damos clic. Y acá en la primera opción donde dice protección en tiempo real, vamos a correr la palomita y le decimos que sí. Minimizamos y ahora sí abrimos nuestro navegador. Y en nuestro navegador vamos a colocar descargar, acá lo tengo, miren, descargar controlador de la impresora Epson. Vamos a descargar el reset de las almohadillas, pero les voy a enseñar de una forma muy fácil cómo se descarga el reset de las impresoras Epson, en este caso la 3110 y otras referencias más. Vamos a dar clic acá en la primera opción y cuando se abre toda esta ventana vamos a bajar un poco hasta encontrar esto que dice acá, driver de la impresora Epson, donde dice Windows, Mac y Linux. Siempre nos vamos a basar en eso que diga que es para Windows, para Mac y para Linux gratis. Vamos a dar clic. Y una vez que damos clic, mire todo lo que nos presenta acá. Que el escáner, que el tipo de impresión, si es para 64-bit, para 32-bit. El Windows XP, Windows 7, el 8, el 10. Miren que acá está ya para Windows 11. Y vamos a bajar más. Miren todo lo que aparece y acá encontramos toda la información lista para lo que usted necesite en el momento indicado. Vamos a bajar un poco más y miren que acá al final dice reset de las almohadillas y también aparece la contraseña. La contraseña es esta que aparece acá. Entonces vamos a dar clic acá donde dice descargar. Dice que empezará en 3 segundos, esperemos un poco. Y acá ya se está presentando la descarga. Una vez que ya está descargado, damos clic derecho, mostrar en carpeta. Lo que tenemos que hacer a continuación es descomprimirlo. Damos clic derecho y le damos clic donde dice extraer aquí. Y acá nos pide que hay que colocar la contraseña. Entonces volvemos acá, damos atrás y vamos a copiar la contraseña de las almohadillas. Lo seleccionamos, damos clic derecho, copiar y volvemos acá. Le damos clic derecho y le damos pegar. Y le damos aceptar. Volvemos a abrir aquí descargas y miren que el archivo ya está descomprimido y está listo para utilizarlo. En otro video les estaré enseñando cómo se utiliza el reset para las almohadillas en el caso de las impresoras Epson. Les estaré enseñando paso a paso cómo hacer el reseteo de las almohadillas. Si les ha gustado mi video, pulgares arriba. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos. Comparte este contenido con todos tus amigos, familiares y conocidos. Un abrazo y hasta un próximo video.